Tomaste unos criterios y de esos criterios diste una solución apta para esto, me parece bien. Sí, es una solución estándar. Pero veamos qué tan estandarizado está esto. Ustedes, cada uno tiene una personalización al trabajar, al programar. Cada uno de ustedes aplica un modelo distinto de programación. Y eso no quiere decir que esté mal ni que esté bien. Si es funcionar de acuerdo a lo que el cliente está pidiendo, hay caminos que pueden ser más rápidos, más ágiles más eficientes, más efectivos que el camino que uno está pensando. Hay caminos más ágiles. No quiere decir que esté mal lo que usted hace. Hay múltiples de caminos para hacer una solución a un software. Y acá se va a ver esto, esta propuesta. Esta es una propuesta estándar. Por ejemplo, esta propuesta es, esta propuesta viene bueno, con unas líneas, unas líneas como que amarran la, la tablita. En cambio esta propuesta la hace es como con cadenas. Se va viendo la personalización de cada uno de ustedes. Los árboles son distintos. Ahora veamos esta otra propuesta. En esta propuesta se apoya también fuera del árbol. Él se apoya, no sé, con un madero externo. ¿Es una propuesta viable? Sí. O sea, yo nunca dije que no usaran un, miren, un árbol externo. Él está usando. ¿Y eso está bien o está mal? No. Porque entre los requerimientos se empezó a um, especificar. No se empezó a limitar el problema a que tenía que darse con unas ciertas soluciones. O sea que el problema que yo propuse está bien solucionado por parte de él. A mí me parece que da solución. Al igual que este da solución y al igual que esta da solución. Que tienen unos enfoques que son muy chéveres. Cada uno debe tener su personalización a programar. Este otro. Sí, es muy estandarizado muy parecido ese me parece a este otro dibujo miren son procesos estandarizados vale este es muy parecido a este que hizo con cadenas alguien también lo hizo este lo hicieron con cadenas parecido a este miren este tres puntas tiene el árbol vale otro otro árbol otro, otro caso que utilizan un agente externo para dar las soluciones. Están bien estas... No quería obras de arte, pero ya nos hizo una obra de arte Juan. Una solución sencilla, rápida, ágil y barata, con una llanta. <coughs> Primero, ustedes se van a enfrentar con un público que no tiene y no debe tener bases, habilidades, conceptos en desarrollo de software. No los deben tener, ¿sí? Ese público por eso los contrata a ustedes. Les está pagando en euros para que ustedes le den solución y ellos no tienen que saber nada de desarrollo de software. El cliente siempre toma unas, esta vaina, toma algo subreal, algo eh, de Marte, algo de Venus, algo de Mare. algo que está proyectado en la imaginación, porque es el cliente. Y como el cliente no sabe nada de sistemas de desarrollo de software, pues él contempla un Culumpio así, genial, y es cierto, eso es funcional, ¿sí? Pues si la persona se sienta en la tercera tabla, puede poner hasta los pies en la segunda y en la primera. Es funcional, ¿sí? De pronto, si empieza a balancearse con la cabeza, se puede escalabrar, porque en la tercera tabla, la altura sube y, el, y la cabeza se puede ir y pegar con el, con, el, con el tronco de arriba. Pero es funcional. Es funcional. Esto es funcional. ¿Listo? El, el cliente lo explica así, porque él no sabe. Y ahora llega el jefe de proyectos. Y se puede equivocar. Así sea el jefe de proyectos. Mire lo que entendió el hombre. ¿sí? Si es un balancín, bueno, unas tablas, unas, unas cuerdas, está en la mitad, pero este balancín sirve o no sirve. Me da, a mí ya me da miedo poner ahí a un niño. Si ¿sí? no, va y se golpea con ese árbol y qué. Porque ponga a balancear ese, ese balancín, no sirve. No sirve. Tú, tú te pones ahí, pues tiene una trayectoria cortica. ¿sí? Hacia arriba, pero para atrás, trae, no hay más que hacer. Y es el jefe de proyectos quien lo entiende. O sea que... Una de sus misiones, como me lo decía mi, mi profesor, también es ayudarle a que el objetivo que está buscando ese jefe de proyectos y como él lo plantea, puedan encontrar la solución más rápida, más óptima o una solución óptima. No la más óptima porque es difícil de que sea la más, pero sí óptima. Óptima y eficiente a lo que nos está pidiendo el cliente vale bueno y llega el analista de desarrolla de software sí y sirve o no sirve sí tienes razón se puede pegar entonces voy a cortar toda esta parte para que cuando te balancees no te golpees cumple o no cumple si quito esta parte si esta parte la quito es una solución ahora lo que pasa es que el cliente no les había dicho pero ese árbol los sembró la nonita el cliente o sea que ese árbol tiene un sentimiento familiar ese árbol ya ni vale plata no, no hay plata que pague ese árbol el árbol sigue siendo funcional nos tiramos el árbol acá el analista lo está pensando así se tiró el árbol el árbol funciona y les va a pasar ustedes empiezan a desarrollar un software y eso es más cuando les dan software ya que vienen por manos de terceros Ustedes por tratar de dar una solución, la hacen, la hacen óptima, ¿qué pasa? Se tiran la solución que venía desde atrás y más cuando no es documentada. Si, si viene, por eso es importante que documenten. Si no documentan y el software pasa a 20 años después, hmm, nosotros hicimos otra cosa, pero nos tiramos lo que estaba antes. O sea que el arbolito, ya tenemos ahí un problema con el cliente porque, miren. Y miren, ya no es vivo ese arbolito, ¿vale? Pero la solución sí es eficiente. La solución sí es óptima, puede ser. Si le quitas esta parte, sí, puede ser óptima, no hay problema. ¿Vale? Siguiente. Ahora, pues bueno, eh, a ver, le dijeron que un balancín en un árbol, una tabla en un árbol más bien, pues bueno, el cuento acá es que esto no va a balancearse nunca, ¿vale? El cliente, el jefe del proyecto. El analista y el programador, todos, todos deben estar de la mano, todos siempre deben estar de la mano, porque lo que el cliente quiere, ¿sí? Lo puede entender el jefe de proyectos de una forma, el analista de otra forma. Y cuando llega el programador, este señor le pasó el dato a él, él a él, y él a él. O sea que va a ser un teléfono roto. Y cuando llega el programador, el que echa código, ¿qué va a pasar? Está viendo un teléfono roto de aquí a aquí a aquí. Y cuando llega acá, ya no es balancín. Cumple la funcionalidad que estaba pidiendo quién? El cliente. Entonces hay que evitar esos teléfonos rotos de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a aquí. Porque si no, de acá a acá no va a dar solución. ¿Vale? Hay unas metodologías de... Primero hay unas metodologías de desarrollo de software. Y hay otras metodologías de desarrollo de software ágiles. Que lo que permiten es que todos los involucrados en el proceso de desarrollo se hablen siempre. Se hablen siempre. No puede estar desvinculado este de este, de este, de este. Porque cuando le llega el chicharrón a este... Este es lo que está haciendo, es lo que le decían, que colocar una tabla con cuerdas, pero que tenía que ser balancín, y esto ya no cumple la función que él quería. Excelente esa, esa solución, es buenísima, inclusive muy cómoda. Resulta ser cómoda lo que quiera. El cuento es que ¿cuánto tiempo va a llevar a hacer esto? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a hacer esto? ¿Cuánto creen? Esto va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Esto va a dar mucho tiempo que dar una solución como una solución como la que él buscaba ¿sí? y los costos el sofá cuánto vale y los costos que incurren ahí eso no quiere decir que no se haga si sí, eso está bien hacerlo pero debe involucrar al cliente porque meterle el sofá ¿cuánta, val cuánta plata vale el sofá cuánta plata vale para esto entonces estos costos van a aumentar acá y al cliente puede ser que no le guste o le guste ¿Quién lo está des describiendo? El señor de marketing. Pero el jefe de proyectos y el analista habían contemplado una cierta plata y tiempo para esto, plata y tiempo. Como él está metiéndole una silla, ¿cumple o no cumple con lo que estamos pidiendo? ¿Mm? Y el jefe de proyectos y el analista ya negociaron con él, ya habían hecho una negociación. Y usted le metió un sofá por allá abajo. ¿Ya qué hacemos? Esto empieza a subir el de precio, ¿vale? Todos deben estar involucrados en el, pre, en, en el proyecto, todos. Y normalmente en la metodología Scrum, cada viernes y cada 15 días se hace una reunión con el cliente, cada 15 días se hace una reunión con el cliente, el viernes se hace una retrospección y todos los días, al finalizar la tarde, se coloca qué se hizo y al iniciar la jornada. Qué fue lo que no se hizo y por qué no se hizo. Ya le están metiendo un sofá. El cliente lo explicó así y qué era lo que quería el cliente. Lo que quería el cliente. Miren lo que quería el cliente. Lo que quería el cliente y esto que quería el cliente. Todas las soluciones que están dando, que son óptimas, son eficientes. Y quién fue el que me dijo una solución? ¿Sí la ven. El o pequeñito que se acaba de hacer? Todos. Va a ver las distintas miradas, las distintas soluciones que estamos presentando a esto. ¿Cuántas soluciones se dieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y vi como dos soluciones de 24, a 25, hay dos soluciones parecidas a lo que quien, a la que este señor quería, carajo. Entonces, en esto se, se primero identifique. Que todos deben colaborar todos deben estar puestos las manos en esto involucrados en esto porque cada uno tiene una perspectiva una visión distinta que nos puede afectar quién nos puede afectar la salida de esto el final de esto vale entonces la calidad que nosotros vayamos a entregar esta calidad que vayamos a, entre, a, a entregar puede identificar Debe estar siendo identificado por primero por qué requerimientos debe, re, debe entregársele al cliente. ¿Cuáles son los requerimientos que hay que entregarle al cliente? Los procesos que se tienen que hacer y el personal que está involucrado en esto, incluyendo a su cliente. Y su cliente puede ser un mundo gigante porque el cliente no puede ser solo una persona. El cliente puede estar compuesto por muchas personas, muchos equipos y muchas áreas. Más que todo, en las empresas del Estado, el cliente se vuelve tan pesado entenderlo y invitarlo a una reunión que uno no sabe ni cómo acudir al cliente. La oficina tocar la puerta para que venga y nos ayude. Puede ser tan grande que no podemos entender esto. Estamos viendo algo de fundamentación: los procesos para poder entregar un software con calidad. Lo primero que se hacía por ahí en el 70, 80 era tratar de identificar al cliente, ¿sí? Pero el cliente no se identificaba bien. Porque, porque no habían estándares, no habían metodologías para esto. ¿sí? Porque entender a un cliente en ese momento era entender al, un, a una persona que estaba haciendo un hardware, un, un computador. Porque entender al cliente tenían que entender distintos computadores con distintos programas de hardware. ¿sí? Y para entender a su cliente tenía que entender también ese software como estaban desarrollando el, el hardware. Por ejemplo, una máquina Apple. Contra una máquina IBM, contra una máquina Hewlett Packard en los 70, 80, tenían códigos totalmente distintos, eran distintos. Eso era un camello entenderlo. Pues empezaron a, a, a generarse estándares. Para esa generación de estándares, entonces vamos a ver aquí algunas tácticas, elementos para que ustedes puedan hacer una buena fase de análisis, para que ustedes puedan involucrar y hacer una buena identificación, ¿sí? en esos procesos que se montan en su software, con la idea de darle calidad a este mundo. Bien, con esta gráfica podemos empezar a analizar, deducir una conclusión rápida, es que todos deben intervenir porque cada uno tiene una perspectiva que es igualmente de importante para que el final del todo sea lo que el cliente está pidiendo con las funcionalidades que está pidiendo, sin dañar lo que él entrega para trabajo.